¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bienvenidos al video del tip de la semana. Y pues si les gustaría poder hacer o tocar algo como lo que estaba tocando yo ahorita, de eso se trata el tip de la semana. El tip de la semana, muchachos, es apréndanse las notas en todo el brazo. Puedes decir, tal vez puedes decir, Arturo, pero son, no inventes, son seis notas por traste. ¿Cómo? Y son 22, 24 trastes, ¿cómo voy a aprender tanto? O sea, no, es mucho. No se preocupen, esos son dos tips para que se las puedan aprender. O un poquito más de tips. Primero que nada, vean su guitarra, aprendan, véanla así. No vean 22 o 24 trastes. Vean 12 trastes, desde aquí hasta aquí. No sé si alguna vez lo hayan notado, pero si ustedes sacan una regla y miden el traste 13, va a medir exactamente la mitad del primer traste. Es por eso que es la octava. Y sucesivamente. Entonces, del traste 13 al 22 o 24, se repiten todas las notas que están en los primeros 12 trastes. ¿De acuerdo? Ese es el primer tip. Ahora, una manera súper sencilla de aprenderte todas las notas en todo tu brazo. Apréndetelas por cuerda y por octavas. Vamos a ver cuántos mis hay en la sexta cuerda. Pues tenemos este mi, que es el mi abierto, y tenemos este mi, que es en el doceavo traste. Ahí ya te aprendiste todos los mis que hay en tu sexta cuerda. Vamos a ver cuántos mis hay en nuestra quinta cuerda. Y parece que son todos, ¿verdad? Hasta ahorita ya nos aprendimos 3 mis en todo el brazo. Vamos a ver en la cuarta cuerda. Aquí está este mi, que es octava de este. Vamos a tocar todos los mis. ¿Hay algún otro mi en nuestra cuarta cuerda? Vamos a ver. No. Vamos entonces a pasarnos a nuestra tercera cuerda. Sabemos que si este mi es aquí, su octava va a estar acá. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer todos los mis que nos hemos aprendido hasta ahorita. Muy bien. Ahora vamos a hacer un mi en la segunda cuerda. Aquí viene lo interesante. Aquí tenemos este mi de acá. Y pues obviamente su octava va a ser este mi de acá. ¿Se están dando cuenta cómo las podemos encontrar más fácil por las octavas? Vamos a hacer todos los mis hasta ahorita, hasta la segunda cuerda. Y al último nos pasamos pues a nuestra primera cuerda, que es, todos sabemos que es exactamente las mismas notas, las vas a encontrar que las encuentras en tu sexta cuerda. Entonces sería este mi abierto y este mi. Vamos a hacer todas las notas mi que sabemos que existen entre el primer traste y el doceavo traste, incluyendo cuerdas abiertas. Vamos a hacerlo. Y así de simple, muchachos, ya se aprendieron todos los mis del 12, del primer traste al 12avo. Obviamente no incluye los que se hacen con dents, porque si aquí tenemos un mi, lo podemos alcanzar haciendo un fum. ¿Correcto? Ok, entonces vamos a hacerlo una vez más. Pueden encontrar todas las notas en el brazo. ¿Sale, muchachos? Pues espero que les sirva ese tip de la semana. Como siempre, que Dios me los bendiga mucho. Y recuerden siempre practicar, practicar y practicar. Nos vemos en la próxima.